Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo una increíble conversación sobre un descubrimiento que está siendo público el día de hoy en la revista Nature, con observaciones del telescopio espacial Hubble. Sí, conversé con Ignacio Trujillo, uno de los autores de esta publicación, sobre esta galaxia que se acaba de descubrir que mantiene las mismas características que tenían las galaxias en el inicio del universo, pero está aquí, cerca, y la podemos estudiar. Vamos a conversar cómo se hizo el descubrimiento de esta galaxia reliquia, cómo se estudiaron los cúmulos globulares, cómo consiguieron el tiempo en el telescopio espacial Hubble y mucho más, como tú sabes, aquí en este podcast, Astronomía y Algo Más. Y los primeros minutos me gusta compartir directamente con ustedes y quería comentarles que este episodio en particular lo estoy publicando tanto en podcast, Astronomía y Algo Más, como en mi canal de YouTube, Astroblog. Si les gustan este tipo de episodios con conversaciones sobre artículos científicos que están recién saliendo, por favor déjenme en los comentarios aquí en la descripción del video o también en iVoox y en mis redes sociales para ver si puedo conseguirme otras entrevistas de este estilo exclusivas para ustedes de Astronomía y Algo Más. Quería también agradecerles a todas las personas que hacen sus aportes mensuales en Patreon, patreon.com/astrovlog con V de videoblog. Gracias a los aportes de ustedes es que yo puedo realizar estas conversaciones informales todas las semanas. Y quería decirle a las personas que están viendo este video en YouTube que los podcasts los pueden descargar en diferentes aplicaciones en sus teléfonos y cuando están en el gimnasio corriendo o viajando en locomoción colectiva pueden escuchar este podcast. Para hacerlo en iOS está la aplicación Podcast que viene con los teléfonos de Apple y también hay otras que pueden utilizar, y en Android pueden utilizar Podcast Addict, Podkicker o la que yo utilizo que se llama Pocket Cast. Así que ustedes descargan y todos los días sábado van a tener fresquito el episodio nuevo descargado en sus teléfonos para que lo puedan escuchar. Y algunos episodios como este que son muy especiales los voy a estar publicando tanto en audio como en YouTube, y ahí nos pueden ver las caras con Ignacio conversando a través de Skype, que fue donde hicimos la conversación. Y bueno, como esta conversación fue un poquito más larga de lo normal porque era muy interesante el tema, voy a acortar la introducción hasta aquí para no dejarla muy larga y los dejo con este episodio, el 122 del podcast Astronomía y Algo Más. Ya estoy conversando con Ignacio Trujillo, ¿cómo estás? Hola Ricardo, encantadísimo de volver a hablar contigo, tenía muchas ganas de saludarte, soy un fan absoluto de tu programa, así que es un gran honor también que estar aquí contigo hoy. Bueno, yo también te escucho de vez en cuando en el podcast Coffee Break. Sí, es verdad. Sí, desde un tiempo a esta parte ya ha estado cada vez más activo en el podcast. Sí, la verdad que Héctor está haciendo un papel también muy bueno de divulgación y me gusta de vez en cuando participar, sobre todo en cosas así como más metafísicas y de física teórica y eso. Aunque claro, preparar cada programa cuesta mucho, ¿no? Por eso no participo más de lo que me gustaría, ¿no? De hecho, ha estado en alguno de los episodios que podemos decir más cabezones de Coffee Break. Sí. La verdad que nos gusta meternos en problemas complicados, sí. Sí, pero es una suerte porque también a veces vienen invitados de gran nivel y uno, la verdad que aprende mucho, ¿no? Así que esos episodios han sido súper interesantes y hoy día también vamos a tener un tema un poquito más denso de lo que yo trato de acostumbrar aquí en este podcast, porque tú eres parte de una investigación que ha encontrado algo súper interesante y que, bueno, lo estamos grabando con un poquito de antelación, pero en el momento que esto salga público va a estar ya publicada el artículo, va a estar publicado el artículo que escribiste junto a varios colaboradores. Y quiero que nos cuentes un poquito la introducción, de qué se trata este gran descubrimiento. Vale, pues vamos a ver si lo podemos hacer de manera sencilla. La idea que hay detrás de todo esto es la siguiente. Cuando uno quiere estudiar la evolución de las galaxias, normalmente lo que hace es investigar cómo son las propiedades de las galaxias, sus formas, las poblaciones estelares que tienen, a diferentes tiempos cosmológicos. Eso significa que uno utiliza el telescopio y va mirando galaxias cada vez más lejanas y más lejanas y más lejanas. Y entonces intenta ver una foto, el álbum de fotos de familia, de cómo eran las galaxias cuando eran bebés, de cuando eran niños, cuando eran adolescentes,
adultos y en la actualidad, ¿no? Que serían los ancianos, digamos, por decirlo de alguna forma, más bien decir galaxias maduras, ¿no? Y eso lo podemos hacer porque cuando nosotros miramos el espacio, estamos mirando atrás en el tiempo, mientras más lejos vemos, vemos más cercano a los inicios del universo, y además como las etapas están en, las galaxias están en distintas etapas de evolución, vemos distintas imágenes de sus periodos. Efectivamente. En astronomía tenemos la desventaja de que no podemos manipular los objetos, no podemos tocarlos, pero tenemos una gran ventaja con respecto a otras disciplinas, que es que podemos ver el pasado. Y eso nos permite reconstruir la historia del universo a través de estas fotos de galaxias cada vez, por ejemplo, más y más lejanas, ¿no? En el caso de que uno quisiera estudiar la evolución de las galaxias. ¿Y por qué uno quiere estudiar la evolución de las galaxias? Bueno, pues la principal razón es porque creemos, por cuestiones teóricas, porque el universo, la ley principal, la fuerza principal en el universo es la ley de la gravedad, de que las cosas evolucionarán, porque se atraerán unas a otras y se producirán cada vez más fusiones de galaxias, el gas caerá hacia la galaxia, es decir, como la gravedad es una fuerza atractiva, creemos que continuamente se están produciendo mecanismos por los que las galaxias evolucionan. Entonces, lo que buscamos con estos trabajos de evolución de galaxias es ver, con esas fotos del universo cada vez más y más lejano, cómo eran las propiedades de las galaxias en un principio y ver si efectivamente las galaxias más lejanas tienen también formas más primitivas y sus poblaciones estelares, al estar mirando muy hacia atrás en el tiempo, pues son más jóvenes. Esa es la idea. Claro, la idea que hay detrás. Claro, lo que quería decir es que lo primero que hay que hacer entonces para poder estudiar cómo evolucionan las galaxias en el tiempo es encontrar diferentes fotos de galaxias en distintas épocas del universo. Eso es lo Exacto. primero. Y eso es difícil. Muy difícil, porque la primera cuestión que tenemos es que cuando miramos galaxias muy lejanas, por el mismo hecho de que están muy lejanas, su distribución espacial es cada vez más compacta. Es fácil de entender, ¿no? O sea, si yo te tengo cerca, te veo con mucho detalle, pero si te vas a 100 metros, pues te veo muy pequeñito. Pues lo mismo pasa con cualquier objeto que esté lejano en el universo. Entonces, cuando vamos a estudiar las galaxias primitivas, apenas subtienden espacialmente unos pocos segundos de arco. Y para que los oyentes se den cuenta de lo que significa eso, es que, por ejemplo, cuando miramos la Luna, que es del tamaño, la gente no se lo cree, pero es verdad, el tamaño de la Luna es como extender el brazo y mirarse la uña del dedo pequeño. Esos son 30 minutos de arco, es una medida angular de tamaño. El ojo puede ver del orden de un minuto de arco o dos minutos de arco. De hecho, esa era la precisión que tenían los astrónomos antes de que se inventara el telescopio. La mejor precisión que tenían mirando con un ojo entrenado eran capaces de ver diferencias del orden de una treintava parte del tamaño de la Luna. Y eso es más o menos lo que vemos, ¿no? Pero claro, estos objetos no son del tamaño de un minuto de arco, que es lo que ve el ojo, sino son una sesentava parte de ese tamaño, con lo cual es necesario utilizar telescopios. ¿Cuál es el problema? Que aunque utilicemos telescopios y podamos resolver sin ningún problema ese tipo de tamaño, tenemos un problema añadido, que es el problema de la turbulencia atmosférica, que en astronomía se conoce como el SIN, una palabra inglesa que no sé muy bien cómo traducir, pero bueno, sería la turbulencia atmosférica, y que es ese fenómeno que se aprecia muy bien, por ejemplo, cuando en un día de calor uno mira encima de una carretera, mira encima del asfalto y se ve el aire más turbulento, se difumina la imagen, pues eso, a una escala más pequeña, está pasando continuamente en la atmósfera. Entonces, por esa razón se construyen los telescopios en sitios muy altos para intentar reducir ese efecto al máximo. Pero aún así, en los sitios muy altos y muy buenos para hacer astronomía, la turbulencia atmosférica es del orden, es del tamaño del tipo de galaxias que uno quiere estudiar cuando va a mirar el universo primitivo. Por lo tanto, esas galaxias también nos aparecen emborronadas. Da igual el telescopio que utilicemos, no importa que utilicemos un telescopio de un metro o un telescopio de 10 metros o la futura generación de telescopios de 30 a 40 metros. ¿Y la óptica adaptativa no sirve ahí? Claro, claro que sirve. De hecho, una de las razones principales
por la que se está invirtiendo tanto dinero en óptica adaptativa, principalmente en los telescopios más grandes y en los futuros grandísimos telescopios, ¿no? como el telescopio, el LT de la ESO u otros telescopios que se están construyendo, la razón es aprovechar, es decir, intentar disminuir al máximo el efecto de la turbulencia con óptica adaptativa, de tal manera que podamos resolver todavía tamaños angulares más pequeños y, por lo tanto, poder ver las propiedades de estas galaxias cuando están muy lejanas o cuando eran muy jóvenes, ¿no? Eso se puede conseguir con la óptica adaptativa desde Tierra o bien con el telescopio o con telescopios espaciales, ¿no? Por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble se puede disminuir de nuevo o se puede aumentar la resolución otro factor más o menos del orden de 10 y se pueden llegar a escalas del tamaño de una décima de segundo de arco. Entonces, esas galaxias que estaban prohibidas, entre comillas, para ver la morfología que tenían, sus propiedades estructurales, con el telescopio espacial se empiezan a poder resolver. Oye, y cuéntame así rápidamente el titular de lo que descubrieron para tener una idea, sin contar exactamente todos los detalles, porque eso lo vamos a seguir profundizando en el episodio, pero tener la idea de hacia dónde vamos. Pues la idea, la razón por la que este artículo se va a publicar en Nature, porque es tan importante, es porque hemos descubierto una galaxia cercana que tiene las propiedades del universo, que tiene las propiedades de la galaxia del universo primitivo. Perfecto, es decir, ese es muy buen titular. No, eso lo tenemos que desarrollar durante este episodio. Entonces ya sabemos que es muy importante poder estudiar la evolución de las galaxias para conocer básicamente cómo llegó la Vía Láctea a tener la forma que tiene, cómo vemos el universo, cómo lo vemos hoy día, y eso es muy interesante. Y para eso es necesario poder hacer observaciones con telescopios, tratar de minimizar al máximo los efectos de la atmósfera. Y cuando quieres mirar galaxias, miras la galaxia, miras ciertos cúmulos en la galaxia, ¿qué es lo que se hace ahí? Cuando uno quiere estudiar las propiedades de las galaxias, tiene, digamos, dos formas de acceder a la información. Una es, uno puede mirar la estructura, la morfología de las galaxias, que se llama, y puede caracterizar, por ejemplo, cómo están distribuidas las estrellas. Por ejemplo, una galaxia normal, como la Vía Láctea, o en general, en casi todas las galaxias, hay una mayor acumulación de estrellas hacia el centro de la galaxia. Eso es una cosa que desde Chile verán maravillosamente cada vez que ven la Vía Láctea en invierno. Lamentablemente, la gente no sale a mirar el cielo en invierno, lo salen a mirar en verano. Aquí en el hemisferio norte se ve en verano, con lo cual aunque se ve bajo el centro de la galaxia, se ve bastante bien, ¿no? Claro, pero ustedes en Canarias están bastante cerca del Ecuador, la Vía Láctea se ve muy bonita también. Sí, no levanta tanto como nos gustaría, pero bueno, lo que quería decir es que cuando uno mira hacia el centro de nuestra galaxia, ve una mayor acumulación de estrellas y lo mismo ve en cualquier tipo de galaxias, ¿no? Externas a la nuestra. Y eso es simplemente, de nuevo, un reflejo de la gravedad. La gravedad tiende a acumular cosas y, por lo tanto, hacia el centro hay más estrellas. Claro, si uno estuviera en una estrella del centro de la galaxia o de un centro de una galaxia, su cielo sería completamente diferente. Aquí, en una noche buena, digamos que se pueden ver a lo mejor a lo largo de la noche unas 3.000 estrellas o algo así a ojo. Si estuviéramos en el centro de la galaxia, veríamos tantas estrellas alrededor nuestra que casi el cielo sería, a lo mejor incluso, no lo sé porque habría que hacer los cálculos, pero probablemente se podría hasta leer del brillo de las estrellas. Al haber tantas estrellas, imagínate que tuvieran 300.000 estrellas o algo así. Claro, pero además las estrellas que están en el centro de la galaxia son estrellas muy activas, son tipo O y B básicamente. Entonces sería la radiación bastante importante. Sí, pero solamente lo pongo como ejemplo de que no todas las estrellas de la galaxia se ve el mismo cielo. Y no me refiero a que se vean las mismas estrellas, sino que el cielo, lo que es la típica imagen del cielo con estrellas, sería muy diferente. En el centro de la galaxia estaríamos llenos de estrellas alrededor, comparado, por ejemplo, si nos fuéramos todavía más lejos. Nosotros estamos, el Sol está a una distancia intermedia en lo que es el tamaño de la Vía Láctea. Claro, unos 30.000 años luz del centro.
Sí, pero nuestra galaxia se extiende todavía mucho más allá. Si podríamos estar como 2 o 3 veces más lejos y todavía estaríamos formando parte de la galaxia. Si nos fuéramos muy, muy, muy lejos a la periferia de la galaxia, el cielo pasaría a ser muy aburrido. Sería fantástico para los astrónomos que estudian las galaxias porque no tendrían contaminación de estrellas, pero para los románticos y para los astrónomos que estudian estrellas sería muy aburrido porque a lo mejor habría 1 o 2 estrellas en el cielo. Eso sí, se verían muchas más fácilmente las otras galaxias. Ya, entonces estábamos hablando de cómo se estudian las galaxias y tú dijiste que uno de los métodos es a partir de la Así. morfología. ¿Cuál es el otro? El otro método es estudiar no solo cómo se distribuyen espacialmente las estrellas, sino estudiar qué tipo de estrellas hay. Y para hacer ese trabajo de estrellas, que se llama el estudio de las poblaciones estelares, ya se suelen utilizar otros métodos, que son métodos que se conocen como espectroscopía. La espectroscopía, que lo has comentado muchas veces en tu programa, consiste en analizar cuál es la composición química de las estrellas que uno está observando. Cuando uno estudia galaxias, particularmente galaxias lejanas, no puede resolver las estrellas individuales de la galaxia. Es decir, nosotros podemos ver estrellas individuales en otras galaxias, pero solo las más cercanas. Normalmente, con telescopios de Tierra podemos estudiar hasta la galaxia de Andrómeda, un poquito más lejos, y si utilizamos telescopio espacial, pues podemos ir a lo mejor unas 20 veces más lejos. Pero siempre sigue siendo el universo relativamente cercano y local. Más allá de eso, las estrellas de la galaxia y sus poblaciones estelares solo las podemos estudiar de manera global. Es decir, vemos una única luz de todo el conjunto de estrellas. Y tenemos que ser capaces de distinguir sus propiedades, sus edades, sus componentes metales y tal, a partir solo de una única fuente de luz. Es decir, son poblaciones estelares integradas, se llaman. Y Así que tenemos esas dos formas sí. de explorar la galaxia. Y cuando uno hace esa integración, uno estudia cierto tipo de objetos, en particular los cúmulos globulares. Me imagino que los cúmulos globulares uno los estudia en galaxias más cercanas, porque mientras más lejos es más difícil poder distinguir estas agrupaciones de estrellas. Cuanto más lejos es más difícil todo, porque como te comento, todo cada vez el tamaño angular que presentan las galaxias en el cielo es cada vez más pequeño, y entonces es como te comentaba, es como si veo a una persona muy lejos, ya no puedo distinguir los detalles de su cara, solamente veo una cabeza, veo un cuerpo, y si todavía se va más allá de la persona, pues solamente veo un pequeño cuerpo, ¿no? En las galaxias, uno normalmente puede distinguir varias componentes, ¿no? Están, si por ejemplo, por poner un ejemplo más o menos sencillo, que es el caso de la Vía Láctea, ¿no? En la Vía Láctea hay varias componentes. Está la componente central que hemos dicho que es el bulbo de estrellas, y después hay un disco de estrellas que se extiende mucho, que es donde está el Sol, y flotando alrededor de las galaxias, como si fuera un enjambre de abejas alrededor del panal, hay unas agrupaciones de estrellas que se llaman cúmulos globulares. Que son Los objetos cúmulos muy globulares. bonitos, los que han tenido la oportunidad de verlos por telescopio son increíbles, y acá en el hemisferio sur tenemos los dos más bonitos del cielo, que es Omega Centauri y 47 Tucán. Exactamente. Los cúmulos globulares son pequeñas, como son bastante esféricos, es decir, como unas pequeñas pelotillas, pero pequeñas entre comillas, en astronomía siempre entre comillas. Un cúmulo globular grande tiene alrededor de 1 millón de estrellas, pero lo tiene de una manera, ese cúmulo globular tiene ese 1 millón de estrellas en un espacio muy, muy, muy pequeñito. Por ejemplo, en distancias como de aquí a nuestra próxima estrella, a Alfa Centauri, Omega, o sea, las estrellas más cercanas, ¿no? Que son distancias de unos 4 o 5 años luz, pues allí en volúmenes de ese tamaño hay centenares y miles de estrellas unidas. Es decir, para que nos hagamos una idea de la densidad tan grande de un cúmulo globular. Bueno, pues galaxias como la Vía Láctea tienen alrededor de esas 200 cúmulos globulares, 200 pelotitas de estrellas que están girando y moviéndose alrededor de la galaxia, ¿no? Claro, y hay que imaginárselo en este halo, como tú bien mencionabas, son unas abejas que están girando en torno al panal. Exacto.
Y el panel de Rick Miller en este caso es el disco de la galaxia y el bulbo Claro. de la galaxia. Vale, lo interesante es que hay dos poblaciones de cúmulos globulares, ¿vale? Hay unos cúmulos globulares que creemos que se forman junto con la galaxia al principio, y después hay otra población de cúmulos globulares que creemos que vienen, que han sido, que se han traído a la galaxia a través de la fusión de nuestra galaxia principal con objetos más pequeños, ¿no? Con satélites más pequeños, otras galaxias más pequeñas. Creemos que esto es así porque cuando estudiamos las propiedades de los cúmulos globulares en nuestra propia galaxia, por ejemplo, vemos que los cúmulos con mayor, se llama, mayor componente en metales, los más viejos y eso, se apelotonan más hacia el centro de nuestra galaxia, mientras que cúmulos con otras propiedades, menos metálicos y así, están distribuidos más hacia la parte de fuera, tanto del disco como la parte más alta del halo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, estos cúmulos, que tienen unos nombres maravillosos, me encantan a mí los nombres en astronomía, tenemos los cúmulos rojos y los cúmulos azules. Exacto. Dentro de los cúmulos rojos, son los cúmulos que tienen alta metalicidad, si lo dije bien, y los cúmulos azules tienen baja metalicidad. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las estrellas en un cúmulo nacen todas al mismo tiempo, tienen la misma edad, y algunas estrellas obviamente van a ser más grandes y otras van a ser más pequeñitas. Las estrellas más grandes viven más rápido, las estrellas más chicas viven más lento, se demoran más en morir. Pero ¿por qué una estrella que tenga más metalicidad se va a ver un poquito más roja en comparación a una estrella con menos metalicidad? Bueno, los contenidos en metales generan que una extinción. Entonces, generan más extinción hacia una parte del espectro o hacia otra. Es decir, en este caso, es decir, cuando tienes más metales, hacen el mismo efecto de bajar la luz en la parte azul, digamos, y subirla en la parte roja. Entonces, por contraste, se ven más rojos que en el caso de una población de cúmulos globulares menos metálicas o más azules. Simplemente una cuestión de extinción. ¿De acuerdo? Es igual, es un efecto parecido al que hace la edad, que hace también cuanto más joven es una estrella, más brilla hacia el azul, hacia la parte azul del espectro óptico, ¿no? Y viceversa, cuando se va haciendo menos joven, va dominando la parte más roja, porque la parte azul baja. Oye, cuando yo me estaba preparando para este episodio, porque me preparé bastante, hubo algo que me asaltó la duda y quería preguntártelo. Si tenemos una estrella que tiene la misma masa, una con más metalicidad y otra con menor metalicidad, ¿viven lo mismo? ¿Cambia el proceso de evolución estelar dependiendo de la metalicidad de una estrella? Pues la verdad es que no lo sé, porque como no soy especialista en la parte de estrellas, no te puedo decir. Hasta donde yo sé, el principal regulador, pero ya te digo, esto habría que preguntarle a alguien que sea más especialista en estrellas. Sí, yo sé que me asaltó la duda y por eso te lo pregunto a ti, porque estamos hablando del tema, pero... Sí, yo te digo lo que viene a mi cabeza así, ¿no? Cuanto más la edad de la galaxia, la edad de las estrellas, hasta donde yo puedo vislumbrar, sobre todo viene dominada por su masa, ¿vale? Creo que la componente principal es cuán masiva es la estrella. Cuanto más masiva es la estrella, dura menos, porque la gravedad lo atrae más y por lo tanto las fusiones nucleares son más eficientes, ¿no? Porque es más denso y por lo tanto agota su combustible nuclear mucho más rápido. Hasta donde yo sé, lo que hacen los metales son importantes para fragmentar la nube donde se van a crear las estrellas, ¿vale? Pero, ya te digo, puede haber estrellas con poco contenido metálico y ser muy, muy viejas. De hecho, se están buscando activamente estrellas que se conocen de población 3, que serían las estrellas primordiales. Esas estrellas, aunque tienen un contenido en metales muy, muy bajo, y aún así todavía se buscan, es decir, que tienen la edad del universo. Por lo tanto, no veo, no lo sé, a lo mejor existe, pero yo no veo una relación directa entre el contenido en metales y la edad de la estrella, porque el contenido en metales es un reflejo de las propiedades del gas que dieron lugar a las estrellas.
¿vale? Más que... Porque las estrellas, cuando forman los metales, es en su última etapa, cuando explotan y forman las supernovas. Por lo tanto, el contenido en metales que uno ve de una estrella en un momento determinado es más el reflejo de las metales que tenía cuando se formó, los metales que tenía el gas de donde se formó las estrellas. Si eso juega un papel después en su vida, probablemente lo jugará, porque todo está relacionado y en última instancia a lo mejor los metales pues favorecen o no favorecen algún tipo de reacción nuclear. Pero en lo que yo sé, no, hasta sí. Donde yo sé, hasta mi conocimiento no llega tanto. Voy a tener la pregunta para alguna persona que estudie estrellas. Ya, entonces, bueno. Hasta el momento tenemos... que dentro de una galaxia tenemos, por lo menos una galaxia espiral como la nuestra, tenemos varios componentes y tenemos unos objetos que son muy bonitos, que son los cúmulos globulares. Tenemos cúmulos globulares más metálicos y menos metálicos. Pasemos ahora a entender un poco cómo se forma la galaxia, cómo es la evolución de la galaxia, qué se forma primero, porque ya conocemos el tema de los cúmulos, para ya acercarnos hacia el descubrimiento que ustedes hicieron. Vale. Bueno, pues la galaxia... si entendemos bien cómo se forman tanto desde el punto de vista teórico y a la vez de qué es lo que vemos cuando hemos estudiado el universo muy primitivo, lo que vemos es que en las galaxias más masivas, que las galaxias como la Vía Láctea o incluso más masivas que la Vía Láctea, que hay objetos más masivos, al principio del universo lo que vemos es que grandes cantidades de gas, enormes cantidades de gas, de en miles de millones de masas solares, se transforman en estrellas de una manera muy rápida, ¿vale? Para que te hagas una idea, se forman del orden de 100.000 millones de estrellas o en poquísimo tiempo, en 100 millones de años, que en escala astronómica es muy pequeña, y por lo tanto... Al principio del universo, cuando se están formando las galaxias, sobre todo se forman sus centros y se forman a unas velocidades tremendas, porque casi todo el gas, es decir, el universo está dominado por gas y casi todo ese gas se transforma de manera muy eficiente en estrellas. Hoy en día, por ejemplo, para que te hagas una idea, en la Vía Láctea se forma de media un sol cada año. Hay una estrella nueva, más o menos, cada año. Al principio del universo... se formaron, cuando las galaxias están naciendo, se forman mil veces más estrellas, es decir, se forman unas mil estrellas al año. Es decir, que es mucho más activo. Ya, entonces, como tú me estabas mencionando, que cuando se forma una galaxia, lo primero que se forma es su centro con una como explosión de nacimiento estelar. Exacto. Eso se llama un burst en inglés, ¿no? Sí, yo por eso dije explosión, pensé en burst. Estallido, sí. Estallido, es un súper estallido de estrellas porque las condiciones favorecen, es decir, es muy interesante esto porque todo está en el universo, todo está relacionado, ¿no? Y para poder entender la formación de galaxias... Sonó homeopático eso. Sí, es holístico. ¿No? Holístico, sí, está todo relacionado... Es que en realidad no está, porque... claro, pero de otra forma. Sí, claro. Para poder entender, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo es que colapsan esas nubes de gas? ¿Hacia dónde colapsan? Porque el gas es una cosa difuminada, difusa, debería tener un centro de atracción, claro, para que se pueda caer todo ese gas y formar estrellas. Pero al principio del universo todo está relativamente difundido, es tenue... Y no es claro ni obvio que exista un centro hacia donde caer y poder formar esas miles de millones de estrellas de las que estamos hablando, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, la importancia y el concepto de la materia oscura para poder formar galaxias también. O sea, si no existieran pozos de potenciales gravitatorios de materia oscura muy al comienzo del universo, la formación de galaxias sería mucho menos eficiente de lo que vemos, ¿no? Es decir, que también el número de galaxias que vemos se puede explicar o se explica gracias a que existe esa atracción gravitatoria extra producida por la materia oscura, que es un nombre horrible, realmente sería algo así como materia invisible o algo así. Tú decías materia perdida en el episodio que grabamos anteriormente cuando yo estuve ahí en tu oficina conversando del otro descubrimiento que habías hecho. Esta imagen profunda. Sí, la verdad es que hablar de estas cosas, intentando ser a la vez, ¿cómo se llama?, mantener un tono divulgativo,
pero a la vez lo suficientemente riguroso es complicado, porque, sí, como te comento, todas las cosas están entrelazadas y a veces uno tiende a sobresimplificar para poder explicar, ¿no? Porque si no, claro, estaríamos hablando horas y horas y horas sobre diferentes aspectos, ¿no? El término de materia oscura implica que el problema, es decir, el problema en realidad es un problema de masa perdida. Esa, claro, es la forma explícita de comentar, masa perdida. Así que yo quiero recomendarle a los oyentes que no han escuchado el episodio anterior que tuvimos, lo voy a dejar en las notas de este episodio en astroblog.cl para que puedan escuchar y vean todo el gran problema que es esta materia oscura, la materia perdida, para que sigamos nosotros encaminándonos aquí en esta galaxia, porque estamos hablando del proceso de formación de la galaxia y ya sabemos que hay un burst, un estallido de formación estelar en el núcleo de la galaxia, que es lo primero que se forma. ¿Qué es lo que viene después? Vale, después las galaxias más masivas, que son los focos de atracción gravitatoria principal, esas galaxias después van creciendo en masa y en tamaño continuamente desde que se forman hasta la actualidad. Es decir, estamos viendo que incluso nuestra propia galaxia ahora mismo está aumentando su masa, tanto porque le está cayendo nuevo gas de la parte externa, de gas del medio intergaláctico, y también porque está canibalizando, está comiéndose otras galaxias más pequeñas, ¿no? Y eso, bueno, ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, las nubes de Magallanes están en proceso de empezar a caerse hacia la Vía Láctea y ser absorbidas por ella, ¿no? Bueno, pues este tipo de procesos de atracción de gas y formación de nuevas estrellas a partir del gas, digamos, relativamente limpio o primordial que le caen a la galaxia y la canibalización de otros objetos, se produce en toda la historia cósmica, en toda la historia de la formación, de la evolución de la galaxia, desde su nacimiento inicial con ese gran estallido de estrellas hasta su posterior evolución hasta la actualidad. Esos mecanismos no han sido siempre igualmente eficientes. Hoy en día cada vez es más ineficiente. Las galaxias hoy cada vez crecen menos en tamaño y en masa porque les cuesta cada vez más encontrar ese gas y les cuesta cada vez más también encontrar nuevas galaxias que comerse, nuevas galaxias satélites. La razón principal es que cada vez los objetos están más distantes unos de otros. Por lo tanto, es mucho más complicado ser capaces de atraerlos o no. Aún así, todavía nos mantenemos de una manera activa, pero el periodo de máxima actividad, tanto en formación de estrellas... Quería llegar para allá en un ratito más. Primero quería hacerte esta siguiente pregunta. ¿Por qué cuando se empieza a formar la galaxia, al principio vamos a tener una mayor cantidad de estrellas de alta metalicidad y después vamos a tener estrellas de baja metalicidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Vale, eso es una buena pregunta, pero como siempre tiene un nivel de sutileza. A ver, esto es así en las galaxias más masivas, ¿vale? En las galaxias menos masivas no es así. Ya. Y esta es además la razón por la que después se va a poder entender toda la imagen final de la que vamos a ir estando hablando. Cuando hablas de galaxia masiva, en comparación a la Vía Láctea, ¿qué tanta más masa es? La Vía Láctea ya es lo suficientemente masiva como para que esta historia sea adecuada. O sea, ¿vale? La Vía Láctea, pero ya es una galaxia masiva. La Vía Láctea es una galaxia, es muy interesante porque es una galaxia en la zona de transición. Digamos, es un poquito más masiva de lo que es la transición entre las galaxias enanas o algo así, y las galaxias muy, muy grandes, como son las galaxias de los centros de los cúmulos de galaxias, que son galaxias que pueden ser 10 veces, tener 10 veces más estrellas, por ejemplo, que nuestra propia Vía Láctea. Pero aún así, nuestra galaxia es una galaxia importante, o sea, es una galaxia con bastante masa. Perfecto. Tiene unas 300.000 millones de estrellas, si no me baila el número, que los números van variando un poco. Sí, pero yo siempre digo 200.000 millones, pero hay un rango de error no menor, sí, ahí. Ya sabes. Como decía Juan Carlos Ortega al comienzo de Coffee Break, en alguno de las entradillas que tiene, ¿no? ¿Cómo lo saben? Lo han contado, ¿no? Sí. Científicos, bueno, soberbios. Científicos soberbios. Bueno, pero de ese orden, para hacernos una idea, ¿no? Por lo que estaba comentando, el tema de la metalicidad, ¿vale? El tema de por qué al principio, por qué las estrellas en los centros de la galaxia son más metálicas. Vale.
Aquí la idea es que las primeras estrellas que se forman tienen muy pocos metales, porque vienen del gas primordial, del gas que se genera en el Big Bang, ¿no? Y ahí principalmente tenemos hidrógeno y helio, y apenas tenemos trazas de otros contenidos de elementos más pesados, como el litio, el carbón. O sea, todos esos elementos ya empiezan a ser muy poco abundantes. Entonces, al principio, se forman, en este gran estallido, se empiezan a formar estrellas de manera muy rápida y muy eficiente, y las estrellas primeras que se forman duran nada, duran una decena de millones de años, es decir, no duran apenas nada. Y enseguida esas estrellas explotan y liberan al medio todo un gran contenido de metales. Enseguida el universo se metaliza, digamos, se llena de metales. Perfecto. Y ahí hay algo interesante que tú habías mencionado a la rápida en algún ahora en nuestra conversación, y es que la metalicidad hace que se fragmente la nube en la cual se forman las estrellas. Entonces, cuando tenemos una nube que tiene pocos metales, recordemos que en astronomía hidrógeno, helio son los primeros elementos y el resto son solo metales. Cuando esta nube tiene pocos metales, puede formar estrellas muy masivas. De hecho, me parece que las estrellas primordiales estas de población 3 podían llegar fácilmente hasta las 1000 masas solares, algo que hoy día no se da por la fragmentación de esta nube. Entonces, esas estrellas que se formaron al principio de la galaxia eran estrellas que tenían mucha masa, por lo tanto son rockstar, viven rápidamente y en un par de millones de años las estrellas ya dejan de vivir. Exacto, enseguida llenan el medio de otros componentes químicos que ayudan a fragmentar las nubes y formar estrellas más pequeñas, estrellas como el Sol o más pequeñas, y guardan en memoria la metalicidad del gas, digamos, contaminado por los metales que formaron esas estrellas gigantescas al principio. Entonces, ¿dónde entra el tema de la metalicidad? Bueno, en el centro de las galaxias masivas, como la Vía Láctea u otras galaxias más masivas, el gas, las explosiones de supernova y toda la liberación de metales se queda en ese gas y no se va fuera de la galaxia, ¿vale? Porque la atracción gravitatoria en el centro de las galaxias es tan grande que vence la energía que inyectan las supernovas en el medio y por lo tanto no se escapan esos metales, se quedan retenidos y son de manera muy eficiente absorbidos por las nuevas estrellas que se forman, ¿vale? Son la parte, o sea, no absorbidos, sino se quedan en la nube que va a dar lugar a las estrellas que se forman. En las galaxias más pequeñas, sin embargo, y esta es la parte importante, en las galaxias más pequeñas la explosión de las supernovas, aunque libera metales, los tira fuera de la galaxia. Y hasta que vuelven a caer pasa un tiempo mayor que el que necesario para que se haya formado otras estrellas. Por eso las galaxias menos masivas tienen sus poblaciones estelares tienen menos metales en sus estrellas que en el caso de las galaxias masivas. Entonces eso tiene que ver con la velocidad de escape de la galaxia. Absolutamente. Ahí es donde entra el papel. Y eso es esta es la razón por la que después vas a entender, o vamos a entender fácilmente, por qué podemos utilizar esos contenidos en metales, esos cúmulos globulares o esas poblaciones estelares, para poder hacer un trazado histórico de cómo han ido cayendo las poblaciones estelares a las nuevas galaxias. Por eso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en la Vía Láctea, cuando miramos hacia el bulbo, hacia el centro de la galaxia, vemos un mayor contenido metálico que el que vemos en la zona donde está el Sol, y no te digo cuando nos vamos hacia las partes más externas, ¿vale? Allí todavía vemos menos las estrellas menos metálicas. Pero es por eso, simplemente. Ya, entonces, sí, las estrellas al principio se forman rápido, contaminan, tenemos cúmulos globulares con harto contenido metálico. ¿Y por qué entonces después en el halo tenemos esta formación estelar con estrellas con menos metal? Vale, pues es por la misma razón, es decir, los halos estelares, es decir, los cúmulos globulares que se han formado relativamente cerca del núcleo de la galaxia, tienen ese contenido metálico cerca, alrededor, para que cuando se formen ellos mismos en sus estrellas, tenerlo a mano, ¿vale? Mientras que los cúmulos globulares que se formen
en galaxias más pequeñas, de baja masa, pues tendrán menos metales porque se han ido también fuera. Perfecto. Entonces todo es un proceso que se forma. Esta parte es una parte que todavía, como siempre, en investigación las cosas evolucionan y estamos un poco siempre al límite, ¿no? Pero ahora mismo es como lo entendemos, ¿no? Es decir, es como entendemos que puede haber más o menos metales en un sitio. Ya, entonces, estudiando también el proceso de evolución estelar, nos damos cuenta que hubo una época en el universo, llamémosle Z igual a 2, ahí tú nos explicas qué significa eso, en el cual estuvo el peak de formación estelar. En un momento del universo fue el punto en el que se crearon más estrellas. ¿Por qué? Sí. Pues porque se dan las dos. A ver, tienen que coincidir dos cosas. Tiene que pasar el suficiente tiempo después del Big Bang para que se empiecen a formar regiones con la cantidad de materia oscura suficiente como para que el gas caiga y colapse y allí se formen las estrellas. Y por otro lado, cuando eso te lleva un tiempo después del Big Bang, pueden pasar uno o 2.000 millones de años, ¿no? Y después ya consumes ese gas y aunque tengas cada vez más sitio donde se puede caer el gas, como tienes menos gas, ya no eres tan eficiente. Y aparte porque has consumido mucho gas. Por lo tanto, vemos que hay un pico. Es decir, al principio se forman pocas estrellas porque no había muchos sitios para donde formarse. Llega un sitio donde se produce la máxima eficiencia porque tiene ya suficientes sitios donde el gas pueda colapsar y formar estrellas. Después, como has consumido el gas, va decreciendo el número de sitios donde puede formar muchas estrellas, ¿no? Entonces, pues eso hace que hace unos 11.000 millones de años, unos 10.000, 11.000 millones de años, fuera el momento donde donde más estrellas se formaban en el universo. Y a partir de hace unos 8.000 millones de años o algo así, la cantidad de estrellas que se forman por unidad de tiempo y por volumen, digamos, del universo, ha disminuido en un orden de magnitud. Ya se forman 10 veces menos. Si hubo un momento que en algunas regiones principales, en algunos centros de la galaxia muy masiva, se llegaron a formar miles de masas solares al año, en otras galaxias que eran menos masivas, pues se formaron 100 masas solares al año, y después eso fue decayendo a formar 10 soles al año, hasta la situación actual, donde más o menos se suele formar del orden de un sol al año por galaxia, digamos, por galaxia como la Vía Láctea. Bueno, ordenemos ahora todo lo que hemos conversado, al fin podemos llegar a el tremendo descubrimiento que ustedes acaban de hacer, que se publica en Nature, que es una de las revistas más prestigiosas que existen, que también van a tener toda la parte de la NASA, toda la comunicación de la NASA, porque ocuparon el telescopio espacial Hubble para hacer observaciones. Cuéntame, ya nos había adelantado la introducción de qué se trata, pero ahora que ya entendemos toda la parte teórica que hay alrededor, cuéntanos qué fue lo que encontraron. Te voy a contar un poquito la historia, porque con la historia se entiende, la historia que hay detrás de este descubrimiento se puede entender mejor qué es lo que estábamos buscando. Yo desde que hice la tesis y hice mi primera investigación postdoctoral en Alemania, lo que hicimos fue estudiar las galaxias muy lejanas y estudiar sus propiedades, ¿no? Entonces hicimos un descubrimiento allí que resultó ser muy interesante, y es que las galaxias muy masivas, como la Vía Láctea o más masivas, eran muchísimo más compactas, o sea, que las galaxias que vemos hoy en día de igual masa. Es decir, eran objetos muy masivos, con muchas estrellas, pero su tamaño era mucho más pequeñito. Es decir, eran más densas porque tenían muchas más estrellas, pero más localizadas hacia el centro. Entonces, nos dábamos cuenta de que no existían esos objetos tan masivos y tan compactos, no existen alrededor nuestro. Es decir, alrededor nuestro lo que vemos, galaxias como la Vía Láctea, que son objetos bastante extendidos, ¿no? Tienen muchas estrellas, pero son muy extendidos. Pero entonces nos preguntamos si existía la posibilidad, al menos desde un punto de vista teórico, de que esas galaxias, al comienzo del universo, que eran tan masivas y tan compactas, si existiera algo parecido en el universo cercano. Sí, la pregunta que nos hacíamos ¿es posible que alguno de estos objetos que se formó al principio del universo no haya cambiado su forma, no haya cambiado sus propiedades, que se mantuviera, digamos,
fuera del camino de la evolución normal de las galaxias que hemos estado hablando, de que canibalizan otros satélites, de que atraen gas. Es posible que hubiera alguna galaxia que no le hubiera pasado absolutamente nada desde que se formó con ese gran estallido inicial hasta la actualidad. Bueno, la pregunta era válida porque si uno va a la teoría te dice que aproximadamente una de cada 1000 galaxias masivas en la actualidad debería haberse escapado de su crecimiento natural, ¿no? Sí. El 0,1% de las galaxias muy masivas debería haber tenido muy, muy poca interacción con lo que le rodea. No debería haber se comido otros satélites y muy poco gas le hubiera caído. ¿Y esto por qué es interesante? Puedes preguntar, bueno, no es solo interesante encontrar un objeto raro, sino si uno es capaz de encontrar en la cercanía una galaxia de este tipo primitiva o reliquia, de repente se le abre todas las posibilidades del mundo de estudiar cómo eran las galaxias al comienzo con total detalle. Porque ahora la galaxia estaría muy cerca, pero tendría todas esas propiedades iniciales. Entonces, con nuestros telescopios podríamos investigar cómo es su forma, cómo es su dinámica, cómo son las poblaciones estelares, si son estrellas distintas, si la galaxia gira igual o no, si tiene la misma cantidad de materia oscura, cosas que ahora mismo son absolutamente imposibles en el universo primitivo porque las galaxias están tan lejanas que apenas podemos distinguirlas, o sea, son puntitos de luz. Ahora de repente la veríamos como son con todo detalle. Claro, es bonito, bueno, pues, eso porque lo que quieren hacer es decir, no podemos mirar muy lejos porque no tenemos la tecnología, porque es muy difícil. Entonces esperemos que una galaxia no haya evolucionado, se haya mantenido tal cual como cuando se formó y esa exacto. Sí que la podemos estudiar porque está más cerca. Eso es exacto, un concepto súper interesante de decir, no puedo llegar más allá, hagamos que ese más allá venga hasta acá, de alguna forma. Vale. Exacto. Entonces esa fue la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, empezamos a buscar este tipo de objetos. Hace unos 10 años que llevamos buscando este tipo de objetos, ¿vale? Y en los primeros trabajos exploramos como un cuarto de cielo con el cartografiado del Sloan, que es un cartografiado muy famoso del cielo, y descubrimos unos 40 galaxias que tenían esas propiedades que esperábamos, muy masivas y muy compactas. Pero nos faltaba la segunda parte, que es, vale, pueden tener esa forma, esa morfología de galaxia primitiva, pero sus poblaciones estelares no ser viejas, con lo cual no es una galaxia reliquia, ¿no? Porque si sus poblaciones estelares son jóvenes, significa que se han formado relativamente hace poco, no es una galaxia antigua, ¿no? Pues, como te digo, en el 2009 sacamos un primer trabajo donde estudiamos las poblaciones estelares y no encontramos ninguna galaxia realmente vieja. La mayoría de estas galaxias, que eran masivas y compactas, eran relativamente jóvenes, ¿de acuerdo? Se habían formado sus estrellas relativamente hace poco. Seguimos buscando, pero claro, teníamos pocas alternativas porque el universo es muy grande y encontrar una de estas galaxias es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, casi que íbamos a tirar la toalla alrededor del año 2013, después de haber hecho una gran búsqueda, hasta que apareció precisamente un artículo también en la revista Nature, mostrando una galaxia que decían que tenía un agujero negro central supermasivo, muy anómalo, muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces nosotros miramos el artículo como un artículo de investigación más, pero nos llamó la atención de que la galaxia era muy compacta, ¿vale? Y también tenía ese color de las galaxias antiguas, que es un color rojo y eso. Entonces, se lo comenté a mis compañeros y decidimos hacer una investigación de sus propiedades, de las poblaciones estelares de ese objeto. Entonces pedimos tiempo en el telescopio gigante, bueno, el telescopio grande aquí de Canarias, el gran telescopio de Canarias, un telescopio de 10 metros, y que era necesario porque íbamos a hacer una integración de espectroscopía muy, muy profunda para poder llegar no solo a las estrellas centrales, sino a las estrellas más en la periferia, la parte más externa, ¿no? Estuvimos haciendo una posición grande y cuando hicimos el análisis de las poblaciones estelares nos dimos cuenta de que eran estrellas viejas en toda la galaxia.
Entonces teníamos, por un lado, que era todas las estrellas se habían formado hace mucho tiempo y no había ningún indicio de que se hubieran formado estrellas jóvenes en los últimos 11.000 millones de años. La galaxia era muy masiva y la galaxia era muy, muy compacta, como se espera que sean y que además hemos visto en el universo primitivo. Entonces hicimos otra publicación en el año 2014 diciendo este es un candidato muy serio para hacer una galaxia primitiva. Entonces lo siguiente, para ya convencer a toda la comunidad astronómica, porque claro, cuando uno dice hemos descubierto un objeto que es primitivo, que no ha sufrido ningún tipo de interacción, pues claro, siempre te dicen, bueno, eso no está claro, en fin, siempre es una resistencia natural en ciencia, que es la que hay que tener, porque si no sería otro tipo de cosas, siempre hay que hacer una investigación posterior. Sí, uno siempre tiene que dudar ese tipo de resultados. Claro, entonces lo siguiente que se nos ocurrió fue, bueno, vamos a intentar pedir tiempo al telescopio espacial y estudiar la población de cúmulos globulares que hay alrededor de esta galaxia. Porque, y así fue como planteamos la propuesta, ¿no? Si es una población de cúmulos globulares, o sea, si la galaxia es una galaxia primitiva, los cúmulos globulares también tienen que ser primitivos, ¿vale? Y tienen que tener las propiedades que hemos dicho de alta metalicidad. O sea, exactamente. Y además no debería tener cúmulos globulares que de menos metalicidad que han sido atraídos a la galaxia a través de las galaxias pequeñas que hemos dicho. Porque como no ha comido otras galaxias, solamente debería tener esa población, digamos, roja de cúmulos globulares. Por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea, en la Vía Láctea lo que uno ve es como la mitad de los cúmulos globulares son rojos y la otra mitad son cúmulos globulares azules, porque la mitad se formaron con la galaxia al principio y el otro 50% pues se han atraído a través de la canibalización de otra galaxia satélite. Por lo tanto, si el objeto era realmente primitivo y no le ha pasado nada, solo podría tener cúmulos globulares rojos. Pues pedimos tiempo al telescopio espacial, la primera vez no nos dieron comentarios, hay que mejorar, lo de siempre. Claro, hay que mencionar que pedir tiempo al telescopio espacial es como querer ir al estreno de una película increíble, hay que hacerlo con tiempo, hay que postularlo, es súper difícil porque mucha gente quiere pedir tiempo al Hubble. Claro, es un telescopio muy, muy, muy solicitado y además ten en cuenta que nosotros íbamos a través del tiempo europeo, que es todavía mucho menor que el tiempo de los estadounidenses, ¿no? Que son el contribuyente principal del telescopio. Claro. Entonces teníamos que luchar con todas las propuestas de Europa a un telescopio muy solicitado. Era muy, muy difícil. Pero tuvimos la suerte, nos dieron el tiempo, y este último año lo que hemos estado haciendo es analizar las imágenes, ¿no? O sea, un año. Entonces, o sea, este es un proyecto que partió hace 10 años, que pasó por varios telescopios hasta que encontraron el candidato ideal. Se demoraron también otro tiempo en poder tener el tiempo, valga la redundancia, en el telescopio espacial Hubble, y después pasaron un año, después de las observaciones, analizando los datos. Así, analizando y preparando el artículo para poder enviarlo a la revista, ¿no? Y además, como tienes que ir con una cierta presión, porque como sabes, los telescopios, los archivos de telescopio, te mantienen los datos de manera privada un año más o menos. Es decir, que si no has publicado tus datos en un año, cualquier grupo de investigación del mundo puede coger esos datos y hacer la publicación. Con lo cual, no, está muy bien, eso está muy bien, porque además te obliga a estar de manera eficiente trabajando, ¿no? Claro, y además la gente puede hacer otro descubrimiento a partir de los datos que ustedes tomaron. Claro, claro. Es decir, es una cosa positiva completamente. Bueno, pues estuvimos trabajando los datos y ¿cuál sería nuestra sorpresa? Bueno, era una cosa esperada, pero cuando lo ves es una cosa maravillosa, que efectivamente miramos la galaxia y no tenía ni un puñetero cúmulo azul. Y dijimos, Dios mío, esto es muy fuerte, porque no hay, aunque era la cosa esperada, no hay absolutamente ninguna otra galaxia en el universo cercano que sea masiva con estas propiedades. Es decir, es un objeto absolutamente único. Y es un objeto que, entonces, esto ha sido la confirmación, digamos, definitiva, con tantas pruebas distintas que teníamos,
para que nos hace creer que efectivamente esta galaxia se escapó de los canales típicos de crecimiento, y entonces es como si pudiéramos tener acceso al estudio de un bebé galáctico en un mundo donde todos somos viejitos, ¿no? Pues imagínate, alrededor nuestra vemos a los viejitos en detalle, pero hemos encontrado un bebé reliquia que podemos estudiar con todo detalle. Y está empezando a dar todo este fruto, empieza a dar su todo este estudio empieza a dar sus frutos. Y por Sí, ejemplo, yo quería hacer algo que lo estuve pensando cuando leí el artículo y cuando hemos conversado. Yo sé que no es la mejor analogía, pero es la mejor que se me ocurre ahora. Es como que esta galaxia es Benjamin Button. Como que todos van hacia sí. un lado, esta crece, no evoluciona, en realidad evoluciona para atrás, pero no, no como... Sí, aquí no hay una evolución hacia atrás, Claro. pero es como un bebé que no creciera. Tenemos un bebé de 12.000 millones de años, pero con forma de bebé. Mientras que el resto, pues, tiene forma de adulto o lo que sea, si fuera una población humana. Todos serían viejitos, pero hay un bebé viejito, pero con forma de bebé. Con lo cual podemos medir su tamaño, podemos ver que su cabeza es más grande en relación al cuerpo que en el caso de un adulto, podemos ver que su piel no tiene arrugas, podemos, pues eso, ver que no tiene dientes, todas esas cosas que si pusiéramos un bebé a 3 kilómetros de distancia, pues no podríamos ver. Esa es la gran ventaja. Claro, y tú decías que eso ya está dando frutos porque ahora tenemos esta galaxia para estudiar cómo eran las galaxias primitivas al inicio del universo y podemos estudiarla bastante más, de manera más cómoda. Para tener una Claro. idea, ¿a qué distancia se encuentra esta galaxia? Esta galaxia está en el cúmulo de galaxias de Perseo, que es uno de los cúmulos más ricos de galaxias que hay, y está a unos dos, a ver, 250 millones de años luz, que bueno, puede parecer como muy lejos, pero está más cerca que, por ejemplo, las galaxias del cúmulo de Coma, que es otro cúmulo de galaxias relativamente cercano, ¿no? Que está a Claro. 300. Es decir, está lo suficientemente cerca como para que se pueda ver con los telescopios de Tierra sin ningún problema, y con el telescopio espacial podemos ver hasta su población de cúmulos globulares, es decir, la vemos en todo detalle. Claro, para tener una idea de las distancias de las galaxias, un poco a los que somos más observacionales por telescopio aficionado, uno puede mirar con un telescopio de 8, de 10 pulgadas, galaxias a 30, 50 millones de años luz de distancia. Entonces esto está un orden de magnitud más lejos. Sí, está lo suficientemente cerca como para tener un nombre todavía relativamente clásico en astronomía, que es NGC 1277, que es la galaxia. Quizás los objetos clásicos, clásicos, las galaxias clásicas son Messier 101, Messier 87. Bueno, M31, la galaxia de Andrómeda. efectivamente, esos eran los objetos, digamos, conocidos desde el siglo XVIII, ¿no? Bueno, pero los objetos de principios del siglo XX son los NGC, ¿no? Next Generation Catalog, es decir, que es New un General objeto. Catalog, que yo sepa. No es, bueno, pues no sé, ahora me Viene coge. No sé si es vivo desde o Next. William Herschel, después lo continuó su hijo John Herschel, que Bueno, tú sabes William más. Herschel dijo que quería hacer el catálogo general. Así como Vale. que... Bueno. Bueno, pues este, pues ya te digo, es un catálogo todavía clásico de galaxias y tiene un nombre, es decir, es un objeto relativamente cercano y que con un telescopio relativamente modesto, diría yo, que se podría ver con una foto un poquito larga, ¿no? Se vería, no veía muy bien, pero se podría ver. Pues eso, por ejemplo, una de las cosas que te comentaba que es sorprendente de esta galaxia es cómo se mantienen sus estrellas girando alrededor del centro, ¿no? Mientras que en la Vía Láctea tenemos que irnos muy fuera para ver las estrellas girando muy rápido, a unos 250 kilómetros por segundo. Esta galaxia tiene en el centro, las estrellas se mueven como si fuera de nuevo un panel de abejas, a velocidades gigantescas, a 400 kilómetros por segundo en el centro, pero nos alejamos un poquito y enseguida empieza a rotar, ya no se mantiene por velocidades, por estrellas, movimientos aleatorios, sino que empieza a rotar a toda velocidad a 300 kilómetros por segundo. Es decir, es un objeto que dinámicamente tampoco tiene un parangón parecido. Y creemos que es un reflejo de las condiciones de formación de galaxias del universo primitivo, porque como formaron tantas estrellas en un espacio tan compacto, para poder mantenerse, tenían que, por conservación del momento angular, tenían que girar a toda velocidad, ¿vale? Por estar tan cerca, ¿no? Después, por ejemplo, hemos observado que hay muchas más estrellas de baja masa
Con respecto a las estrellas que se forman, por ejemplo, ahora en la vecindad solar, también creemos que eso podría ser un reflejo del gran contenido en metales que fragmentaba muy eficientemente la nube. Hemos podido derivar con precisión la cantidad de estrellas que se formaban y nos sale del orden de eso, de 1.000 masas solares al año. Un número que casualmente, o casualmente no, ahora ya entendemos por qué, es el número que se está viendo cuando estamos por primera vez utilizando radiotelescopios como ALMA, mirando esas galaxias primitivas, también estamos viendo esas enormes tasas de formación estelar, ¿no? Y esa tasa de Y bueno. formación estelar es en el momento donde más, que estábamos hablando de Z igual a 2, o sea, redshift 2, el momento del peak de formación estelar en el universo. Exacto. Coincide con que ocurrió hace 10.000 millones de años, que es cuando se produce la máxima formación. Es decir, que todo encaja muy bien con que el objeto sea primitivo. Pero bueno, y ahora pues se abre de nuevo otra búsqueda, encontrar más objetos como estos, porque ya sabemos qué tipo de cosas queremos mirar, y ver si encontramos algunas galaxias más. De momento hemos encontrado otros dos candidatos a ser galaxias también reliquias, pero no son tan buenos como ese, ¿no? Pero bueno, la búsqueda continúa y bueno, el objetivo sería, pues, dentro de poco, pues, tener una gran población. Bueno, gran población no, porque no hay muchos, pero una población más allá de un único objeto, digamos, para poder seguir investigando las propiedades de estas galaxias, ¿no? Claro, y me imagino además que lo importante no es solamente encontrar estos objetos, sino que es todo el estudio posterior que se viene. Porque lo primero es encontrarlo, después hay que estudiarlo, mirarlo, hacerlo pasar por un prisma, rejillas de difracción, todo lo necesario. Claro, ahora lo siguiente que queremos hacer, que ya estamos llevando a cabo investigaciones, son las propiedades de las poblaciones estelares en otras longitudes de onda, en el infrarrojo, por ejemplo, para poder seguir investigando más detalles, ¿no?, de cómo son estas poblaciones estelares primitivas. Y lo siguiente que queremos hacer es aprovechar el lanzamiento del nuevo telescopio espacial, el James Webb, para poder hacer un estudio de la dinámica de sus cúmulos globulares, y poder hacer por primera vez un análisis de cómo está distribuida la materia oscura en las galaxias primitivas, ¿vale? Como eso es un estudio que es absolutamente imposible con la tecnología actual y la que se puede soñar, en las galaxias muy lejanas. Simplemente por lo que te comentaba, es imposible de detectar estos cúmulos globulares tan lejos, ¿no? ¿Y cómo se supone que es la estructura de la materia oscura en este tipo de galaxias? Porque nosotros tenemos un halo de materia oscura en la Vía Láctea. Exacto. Bueno, pues ahora lo que creemos, o sea, lo que pensamos por la teoría, es que los halos de materia oscura se forman mucho antes que o sea, su forma, digamos, principal ya está formada mucho antes que las estrellas. Por eso son los atractores donde van a caer las estrellas. Perfecto. ¿Vale? Entonces, lo que queremos confirmar es si efectivamente el halo de materia oscura de esta galaxia es compatible con los halos de materia oscura que vemos en las galaxias normales, digamos. Y yo tengo una pregunta ahí, porque me la han hecho varias veces a través de redes sociales. Si la materia oscura está distribuida en los halos, ¿existe algo de materia oscura o remanente de materia oscura en nuestro sistema solar, en nuestra vecindad, o está muy lejos? Es que la materia oscura no está distribuida en los halos, la materia oscura está en todos lados. Y de hecho hay más materia oscura hacia el centro de la galaxia que en la parte de fuera. Por ejemplo, es una cuestión de gravedad, de nuevo. Los perfiles son, más, hay más materia oscura hacia el centro que hacia afuera. Lo que pasa es que sus efectos son más claramente visibles en la parte donde hay menos estrellas, porque tú quieres distinguir entre, o sea, tienes dos tipos de materia, la materia oscura y la materia, digamos, que se llama bariónica, que es la materia ordinaria, ¿no? Que normalmente en las galaxias como la Vía Láctea está en forma de estrellas y en gas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un sitio donde hay muchas estrellas, los efectos y las estrellas son dominantes sobre la materia oscura, ¿vale? Porque las estrellas tienden a colapsarse todavía más hacia el centro, porque el gas disipa y se va hacia el centro de la galaxia, mientras que la materia oscura no tiene efectos de disipación y se extiende más hacia afuera. Me es mucho más difícil descubrir o detectar la materia oscura en el centro de la galaxia porque allí la componente gravitatoria está dominada principalmente por las estrellas. Está afectada por la gravedad de la materia oscura, pero es más difícil detectarlo porque es más difícil discernirlo. En cambio, si me voy hacia la parte de fuera de la galaxia, como allí hay pocas estrellas,
la razón principal de la dinámica de las cosas que observamos es la gravedad de la materia oscura. Entonces, volviendo a tu pregunta del sistema solar. Bueno, ¿cuánta materia oscura hay en el sistema solar? ¿Vale? ¿Por qué no detectamos la materia oscura del sistema solar? Vale, si los cálculos son correctos, la cantidad de materia oscura que hay, si no recuerdo mal, porque lo leí hace poco, hicimos unos números, de hecho porque surgió aquí en una conversación de café, digamos, ¿cuánta materia oscura hay entre el Sol y la Tierra? ¿Vale? Pues resulta que era la cantidad de materia oscura que hay equivalente sería como la de que hay en un asteroide de unos 10 kilómetros, algo así. Es decir, si yo coloco un asteroide entre el Sol y la Tierra, ¿vale? ¿Cuál es la perturbación que sufriría la órbita de la Tierra? Inapreciable. O sea, un asteroide de 10 kilómetros, digamos, en la órbita de Mercurio, no lo puedo distinguir, no lo aprecio en las órbitas de los planetas. Entonces, la densidad de materia oscura es grande cuando, es lo suficientemente grande cuando lo exploro a escalas galácticas, a escalas muy grandes. Pero cuando me voy al sistema solar, esa densidad no es suficiente como para alterar las órbitas de los planetas y por lo tanto es muy difícil que podamos distinguirla. Y entonces, volviendo a esta galaxia reliquia, ¿la estructura de la materia oscura debiera ser más o menos la misma que tenemos acá? Porque esa es la que permite que se formen las estrellas y todo, pero quizás encontremos algo distinto. Efectivamente. Primero nos tendrán que dar el tiempo en el telescopio espacial James Webb, que todavía será, creo yo, más complicado que el del Hubble, pero bueno, vamos a intentarlo. Y si no, bueno, pues siempre queda ahí el objeto para, si no es nuestro grupo de investigación, otro grupo de investigación que esté interesado y consiga el tiempo, pues lo puede investigar. Claro, y después con el ELT y todos los telescopios de nueva generación que se vienen. Ignacio, quería... Desgraciadamente, la galaxia no es observable desde el hemisferio sur. Ah, así que está que muy alta. Que se construya el TMT, entonces. Efectivamente, a ver si conseguimos que venga a Canarias de una forma. Y si no, pues nada, a ver si los amigos norteamericanos nos dejan acceso. Ignacio, quería hacerte las preguntas ya finales, ya un buen rato conversando. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería? Pues con uno que todavía no ha nacido, porque no me iría hacia atrás, me iría hacia el futuro. Claro, aquí parto con ventaja porque sabía que me ibas a hacer la pregunta. Exactamente. Y siempre que escucho tus programas digo, cuando algún día Ricardo me haga esta pregunta le voy a responder. Que no me interesa hablar con ningún personaje histórico, ya tengo los libros que escribieron o los artículos que hicieron. Me interesa irme 1000 años hacia el futuro y hablar con el mejor divulgador de la ciencia que haya en ese momento y que me explique todos los grandes descubrimientos que se van a hacer. Pero ahí después tú vuelves y vas a crear una paradoja. Sí, claro, ya se ve claramente que si lo consigo no... Pero evidentemente, te voy a desarrollar un poco más la idea. La idea de... Cuando era más joven sí me atraía más la idea de eso, de irme a tomar un café con alguna celebridad científica o alguna cosa de esta. Pero a medida que me he ido haciendo más mayor, me doy cuenta de que prefiero seguir admirándolos y no descubrir. O sea, porque a las personas que admiro mucho, seguramente si los conoces más en persona, pues te vas a llevar alguna desilusión, alguna historia, ¿no? La intrahistoria siempre es más complicada. Entonces, pues sí, preferiría ir hacia el futuro y hablar con un divulgador. Fíjate que no he dicho hablar con el mejor científico, digo con el mejor divulgador, porque probablemente dentro de 1000 años, aunque hablara con el mejor científico, no entendería de qué está hablando. Necesitaría alguien. Claro, serían conceptos que tendría que... Es como, imagínate tú querer explicarle a alguien de la Edad Media la relatividad general, ¿no? Pues mejor ni encontrar... siquiera alguien de la Edad Media, a Galileo. Sí, por eso te digo que... Explicarle bueno, cuántica a Newton. Claro, pero bueno, si esa gente sería capaz de entenderlo, porque habían pensado mucho y lo comprenderían, hombre, tendría que dedicar obviamente un tiempo, ¿no? Pero sí, efectivamente, ya te digo, mi idea sería ir hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Porque me llama más la atención. Me parece interesante la respuesta. Oye, ¿y algún libro, serie, documental que te guste, vale, que puedas recomendarnos? Yo siempre, claro, es que aquí es que somos todos unos repetidos y decimos Cosmos, la original de Cosmos. Es que en mi caso, junto con el de otros miles, es una serie que a mí me marcó y yo la vería con 10, 12, 13 años, algo así,
Y bueno, es el tipo de serie que te cautiva y te dice, ah, pues yo quiero entender eso de por qué un gemelo envejece cuando se va en una moto y el otro no, ese tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí te estudias eso. En cuanto a libro, estuve pensando qué libro poder decirte y a mí me ha gustado recientemente un libro del Premio Nobel de Física reciente, Kip Thorne, que publicó un libro que me lo leí en inglés, pero que me gustó mucho. En inglés es algo así como, estoy haciendo una traducción al español, sería como agujeros negros y tiempo curvo, algo así, me imagino que sería la traducción al español, ¿no? A mí me gustó mucho porque es un libro muy, muy bien contado de la historia de los agujeros negros, del concepto de agujero negro, desde que a alguien se le ocurrió por primera vez, ¿no? Pensar, bueno, si yo tengo la suficiente masa, la velocidad de escape de la estrella tiene que ser tan elevada que ni la luz puede salir, ¿no? Desde ese concepto primitivo hasta los conceptos más avanzados de relatividad general, explicando lo que es un agujero negro. Pero en medio a toda la historia, una historia muy, muy bien contada, que no es una historia de éxitos, sino es una historia de éxitos y fracasos. Y me gustó mucho porque te sitúan en los contextos históricos y te va diciendo, bueno, la gente pensó esto, pero después se dio cuenta de que esto no podía funcionar por esto, entonces a alguien se le ocurrió esta otra cosa y te va hablando un poco de los conceptos de las estrellas de neutrones, de los conceptos de los agujeros negros, de la dinámica de los agujeros negros, hasta la visión más actualizada. Es un libro que estoy viendo que es del año 94, pero está muy, muy bien. Y la verdad que Kip Thorne escribe fantástico, es decir, que si hay alguien de la audiencia que le guste profundizar en el tema de los agujeros negros y este tema, me pareció un gran libro, la verdad. Bueno, así que ustedes ya saben, en la descripción, en las notas de este episodio, ustedes pueden ver el link a los libros, pueden acceder desde las distintas aplicaciones para escuchar podcasts. En iVoox también aparecen los links, ahí tienen que abrir la pestañita para poder ver los enlaces. Y también, si es que saco este podcast en YouTube, va a estar en la descripción del video. Yo me estaba acordando de algún libro cuando estaba hablando de eso, hablando sobre la historia del universo, que lo leí hace muchísimo tiempo, pero recuerdo que en ese tiempo me gustó mucho, o como dicen ustedes ahí en España, me flipó mucho el libro. Se llama Luz Antigua, de Alan Lightman. Creo que no lo he leído ahora entendiendo astronomía, lo leí cuando era niño, y ese libro me encantó, así que también lo voy a dejar aquí en las notas de este episodio. Ignacio, ahora para terminar, ¿qué es lo que se viene una vez que se publique este artículo? Porque me imagino que vas a tener un par de semanas bastante mediáticas, vas a también estar ahí en Coffee Break hablando sobre el tema. ¿Qué es lo que crees que se viene? Bueno, normalmente los artículos en Nature pues suelen tener un gran impacto, ¿no? A nivel mediático y además hemos intentado que la NASA saque una nota de prensa porque utilizamos el telescopio espacial, con lo cual espero que tenga un impacto no solo, digamos, dentro de la comunidad hispanohablante, sino también a nivel internacional, ¿no? Pues bueno, pues habrá que hacer, o sea, si efectivamente lo tiene, porque uno nunca sabe, porque a veces coincide que sale la nota de prensa, el tema es quizás un poco abstracto, porque no es lo mismo decir el descubrimiento de un planeta tipo Tierra, que todos tenemos en la cabeza de qué se refieren a una galaxia reliquia, algo así, donde, bueno, pues el concepto de galaxia es un concepto ya más limitado, ¿no? Restringido a la gente pues, que le gusta la astronomía o algo así. Pero bueno, si resulta que efectivamente lo tiene, pues me imagino pues, que nos contactarán los diferentes medios de prensa, ¿no? Claro, pero también hay temas que, si bien son abstractos, a la gente le interesa mucho todo el tema de los agujeros negros, o el año pasado que tuvimos esta kilonova, a partir de las ondas gravitacionales, rayos gamma y el espectro electromagnético, que también es súper interesante. Entonces, esta noticia tiene todo el potencial que le vaya bien, pero ahora nosotros estamos grabando antes de que se publique la noticia, así que no sabemos qué tan bien le va a ir, Vamos a pero ver. hay que esperar, Bueno, a ojalá. mí sí como sabes, te lo comenté y te dije, mira, Ricardo, esto va a salir, porque me hacía mucha ilusión también hablar contigo, porque sé que haces un trabajo fantástico. Y digo, bueno, pues Gracias. la gente de la astronomía y algo más tiene que oír esto si Ricardo quiere, ¿no? Y por último, cuéntame, ¿tienes redes sociales? ¿La gente te puede seguir? ¿Y
eso? La verdad es que procuro tener pocas redes sociales porque llevan mucho, mucho tiempo y cada vez encuentro que hay menos tiempo para pensar, reflexionar y eso. Entonces no sé si alguien me quiere contactar, pues no sé, que me escriba un correo electrónico. O yo creo que lo mejor es que sobre todo los oyentes de iVoox pueden dejar los comentarios en la parte de comentarios en iVoox, y ahí por supuesto, tú vas a estar activo respondiendo preguntas, así que cualquier comentario que quieran hacer con respecto a este episodio en los comentarios de iVoox va a ser el mejor lugar. Bueno, fantástico. Ignacio, muchísimas gracias por este tiempo, por haberme contactado con este descubrimiento. Esperemos que le vaya muy bien, que salga en prensa, que salga en todas partes y a seguir estudiando este tipo de galaxias. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, porque haces una labor fantástica y como no, lo mínimo que podemos hacer como científicos es apoyarlo también. Un abrazo fuerte para ti y para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias.